¿Has venido aquí a grabar un documental los próximos 2 días? Hostia, qué guay, ¿esto dónde va a salir? Estoy aquí para grabar la feria medieval que se va a hacer mañana. A mí la verdad que me da igual, haced lo que queráis. Total, yo por tarde perdés clase. Tú solo fija que estamos hablando. Si ya te digo, el tema aquí es perder clase cuantas más horas mejor. ¿Qué me parece que se celebre una feria medieval en el instituto? ¿Qué es una feria medieval? ¿Que quién soy yo? Yo soy Hugo, todo el mundo ha hablado de mí. De mí y de mi novia, Natalia. ¿Novia? ¿Eso te ha dicho ese flipado? Uf, matadme ya. ¿Y si hay algo entre Natalia y Hugo? Sí, claro que lo hay. En la imaginación de Hugo ya lo creo que sí. En su cabeza no hay duda de que todo es espectacular, pero te digo ya a ti que sí. Entonces, ¿qué tenéis todo el traje para la feria medieval de mañana? Hablando de la feria medieval, ayer en la historia de Instagram vi un chiste super chorra de que un caballero fue a un adivino a ver si había ganado un torneo. Y llegó y dijo, oh, oh. Y el adivino, ¿quién es? Y dijo el caballero, pues vaya mierda adivino. Pues vaya mierda chiste. ¿Qué dices tú, flipado? ¿Yo? Si yo provengo de un vasto linaje de cómicos. Si mi tatara, mi tatara, mi tatara, mi tatara. Hasta mi tío David Broncano, con el que fui aquí a Sierra Nevada. Si lo llevo en la sangre. ¿Y Hugo, te enteras de qué es un pez haciendo con Natalia? Hay gente que de verdad quiere ver al mundo arder. Y yo soy esa gente. ¿Pero a ti qué te pasa, José? ¿Te has vuelto loco? ¿Y yo? ¿Qué me ha parecido la feria? ¿Tú qué crees? Genial. ¿Por tanto perdés clase?
¿Qué me ha parecido la feria medieval a mí? Pues bien, bien, supongo. ¿Y qué te ha dicho mi novia Natalia de mí? Me jugó 20 euros a que Hugo acaba de sacar el tema de Natalia. La feria. La feria es genial. Ahora, la gente que trabaja en esta feria, sensacional. Sinceramente, yo jamás pensé una feria medieval en el Instituto de Lanjaro, que podría ser un tema principal para un mini documental. Estoy segura que dentro de un año lo volveré a ver.